La Fiscalía Capitalina está investigando un hecho ocurrido el fin de semana en Topilejo, aquí en Tlalpan. Dos niños de seis y nueve años violaron a su prima de cinco años, mientras los padres, también hermanos y primos, veían el partido de la selección mexicana. Una vez cometida la agresión, la víctima le contó a su mamá lo sucedido y derivó en una pelea entre la familia. Los padres de la niña de cinco años acudieron a la fiscalía a denunciar el hecho. Ahí les dijeron: Pues no sabemos qué hacer. Los agresores son inimputables. Y les adelantaron que tampoco podrían proceder contra los padres de estos. Ya no la hagan de tos. No hay manera de ayudarlos. Mientras los adultos atendían un negocio de Antojitos y veían el partido, sus primos se encerraron a la menor en un cuarto, le cubrieron la cara con una manta negra y la agredieron. Hijo, y no hay nada que hacer según la autoridad. Sí, claro que sí. ¿Contra quién te vas? ¿Contra los menores? ¿Contra los papás? ¿Cómo? ¿Cómo actúas como autoridad? Pues mira, hay procuradurías para ese tipo de crímenes y sí. ahí se levanta un acta. Ahora, la noticia en sí va a va a levantar un cierto este, eh, impacto y se va a hacer algo, desde luego se va a hacer algo. Ah, hasta que genere impacto. Claro, claro. Bueno, así es en México. Oh, <laughs> todo, para todo. Oye, pero además estos no son criminales, son bestias salvajes a los nueve años, sumado con el otro de seis. Tiene que ser tratabas ¿sí es Urgente. También, que reciban un tratamiento, algo. También so, es el ambiente no, no, donde... No, no viven. pasó nada. Pues, Creo que no va a pasar Y si la, el castigo sería que los padres de los chiquillos estos tuvieran que pagarle un tratamiento a la niña, un tratamiento psicológico, y los niños deberían estar obligados a tener una terapia también y los papás desde luego a qué escuela irán Dora qué miedo no qué miedo en todo qué miedo en la escuela qué miedo con el resto de la familia el estigma sobre los dos violadores porque así van a ser identificados el estigma sobre una niña no yo, sí hay sí hay forma de intervenir tanto en la crisis emocional que el impacto de los tres chiquitos como en aplicar la ley. Hay mesas especializadas en delitos sexuales. Si no tienen contemplado menores de edad en cuanto a esta edad, sí hay una, una línea para menores de edad en cuanto a violación, claro que hay. Y la intervención ahí por parte de los psicólogos de la, de la Fiscalía General de la República es fundamental. Ellos pueden eh, dar este servicio tanto a los menores como a los padres. Pero hay mesas especializadas para delitos sexuales. Miren, hablando de penas, están que es que mejorando. Yo no sé, siempre piensan, porque hasta un partido nos engatusó 150 años a los secuestradores. o pues si no más que no los agarran, pues si no más que no los sentencian, pues si no más que no hay pruebas para refundirlos. Avalaron, aprobaron un dictamen, multas de hasta dos y medio millones de pesos a los establecimientos mercantiles como bares y cantinas que discriminen. Que no frieguen. Si me ven con mis guaraches y me sientan atrás, los voy a denunciar por dos millones y medio. No, pero eso es la multa, no es la recompensa para la persona que sufrió el... No, no, pues por eso los voy a denunciar. Voy a ir a perder mi tiempo denunciándolos. No. ¿Por qué ahí no me dejaron comer? ¿Y porque me mandaron al rincón? No vale la pena. Mira, esas son leyes potemkin. <laughs> leyes que, sea, que se aprueban para que vean, oh, que todo el mundo diga, oh, qué maravilla, oh, qué, qué, qué progresista país, Dios mío. Ahí te va eh, Por, por el, el, el general Potemkin, el, que le hacía a sus, a Catalina la Grande, le construía edificaciones falsas, bonitas, en eh, sus recorridos. <laughs> Cosas así, de pantalla, oropelescas, pero no eran más que escenarios. Son leyes Potemkin. Ahí tengo otra. Hoy van a planear tipificar la violencia estética. Es una acción legislativa, bueno, colectivo, sí en contra de la violencia estética que se ejerce. Las malas películas van a hacer? No, no. Las malas telenovelas. Las, las malas idiotas van a ser obras de arte, las malas obras de arte las hay. Malas Ay. obras de arte, sí, sí, sí. Oye, no, hombre, bueno, ya murió Cuevas, pero murió oh, <laughs> cuánto. <Dios>, <laughs> ahí está. Pero con esa ley va a desaparecer medio México. Eh. Ahí está Sebastián. No, esto va para la no, violencia estética se que se ejerce contra niñas y mujeres para establecer entornos escolares seguros, para erradicar la distribución pornográfica cerca de los centros escolares, regular la distribución, exhibición y venta y contenido que profundizan la violencia de género. Normalizando las malas prácticas sociales que perjudican la vida de las mujeres de todas las edades y en todos los entornos, a través de miles de puestos de periódicos y revistas y diversos medios de comunicación que difunden impresos en donde se cosifica a las mujeres exhibiendo sus cuerpos con fines de entretenimiento, lejos de difundir contenidos informativos o de calidad. Oye. Pero, ¿en qué mundo está sucediendo eso? Porque en este país, desde hace mucho, está prohibida la exhibición de todo ese material impreso. No, pero ya van en contra de las modelos que salen en las revistas de caballeros. Sí. Porque eso atenta contra las que no tengan el la mismo cuerpo o belleza. Las van a ser perseguidas. Exacto. Ya sabrá todas las, las revistas de crímenes. Siempre tienen en una esquina la imagen de una, una supermodelo ahí, con un, un letrito, dice chistoso. Eh, contra ellas debería ser. Pero son revistas muy, muy cuatro T. Esas. Se nos compara las mujeres, a niñas, a un ideal inalcanzable de belleza que incluso no encuadra con el fenotipo de la mujer latinoamericana. Uy, qué friega le pararon a las. Sí. <laughs> no solo van a, a ir contra la prensa, sino están insultando a la mujer. No, hombre, es que tienen unos puntachos que, mira, si no fueran me graves, me... dan pena. Aprueban penas de hasta 10 años de cárcel por robo de tapas de coladera en la Ciudad de México. Quien se robe una tapa de coladera. Ya podría pasar 10 años en la cárcel. Va, vamos a decir que bueno para que no se las roben, va, que bueno para que no las comercialicen, va. Pero están proponiendo nueve años de prisión por asaltar peceros, taxis y micros. Ahora resulta que es más grave robarte una coladera que subirte a un micro y despojar a la gente de sus pertenencias cuando llegan y los amagan con un arma y oye yo no no sé si alguien lleve la estadística de las personas que han sufrido una alteración de salud por el susto que se llevan en las combis y en los camiones y en esos medios de transporte que con frecuencia son asaltados es incongruente lo que están señalando que... en esa ley no claro los homicidios y los asaltos que se generan en todas las líneas de transportes, combis, eh, líneas de pasajeros, son infinitas. Y no se puede equi equiparar el castigo que merece un asaltante con el que se roba solamente una coladera, por favor. Pero es que aquí lo que convendría es bajar la pena a los que se roban las coladeras. ¿Y eso de qué nos sirve? A ver. ¿Por qué no mejor subirle a los que asaltan? Es... ya está, ya está alto, ya está, está fuerte, no más fuerte, bueno 20 años pues porque además los que asaltan vemos que llevan cinco ingresos es que eso es sí. el problema, ahí sí no importa la pena, ahí es que no, no importa, si hay 60 años de, pris de prisión, si lo dejan escapar y salir a cada vez que lo capturan ...entonces pues no va a tener ningún chiste... ...sin sí, las penas... Uh -huh. ...estamos fritos todos ustedes... ...ah, bueno, buenas noticias... ...anunció la jefa de gobierno... ...la retirada... ...gradual... ...de los elementos de la Guardia Nacional... ...de la Red de Transporte Colectivo... ...Metro... ...la Mejora salida... ...la retirada del árbol... <laughs> ...ya, no, ese hizo... Sí. ...ya lo quitaron... ...la salida de la Guardia Nacional... Se debe a que el robo de cable que afectó el funcionamiento del metro ha ido a la baja en las últimas semanas. Y yo no sé ustedes, pero me quedé ayuno porque dijeron que había un cártel que robaba el cable del metro. Y nomás no supe quiénes, cuándo, por qué, dónde vivían estos... Se de robarlo ya. Ah, y ya. Se dedican entonces a otra cosa pues hay un programa de retiro ya establecido la policía bancaria industrial y auxiliar está tomando el papel que va a dejar la guardia nacional y que era el que les correspondía Dora bueno pues en este momento podemos estar ya más tranquilos, ya no va a haber enfrentamientos ya no va a haber ah. maltrato es que no tendrían que retirarlo Simple y sencillamente jamás tuvieron que haber salido <laughs>